A 18ª edición do trofeo Carlos I de Silgar volve a ser campeonato galego de cruceiros ORC, unha concesión outorgada pola Federación Galega de Vela. Un trofeo que durará dende o venres 4 ao 6 de agosto. Durante os tres días, o comité de competición decidirá en última instancia o trazado final de cada día segundo o estado da mar e a intensidade do vento. Por todo iso, hai deseñadas unhas 16 rutas alternativas. Esta regata en su 18ª edición es una regata abierta a todo tipo de barcos, con lo cual tenemos desde barcos de regata puramente regata, vamos, los que no nos gusta pasear, a barcos clásicos que no sirven para regatear, pero sí sirven y quieren participar, con lo cual tenemos abierta una open. La regata está dividida en tres fases. La primera suele ser una regata costera o un barlovento sotavento, dependiendo un poco de las condiciones del viento. El segundo día es una ruta larga, aprovechando que es la regata Ruta de las Islas, una costera larga, y la tercera se hacen dos pruebas, siempre dependiendo de las condiciones, o bien una costera corta o bien un barlovento sotavento. Una costera corta es una vuelta pequeña por las rías. Sinalar tamén que nesta regata distinguirás entre cinco divisións tendo en conta o rating de cada veleiro. Nos permite que los barcos tengan todos más o menos igualdad y que pueda conseguir cualquiera de ellos el premio. Tampoco vamos a contar aquí, pues eso, hay 16 recorridos alternativos, dependiendo de las condiciones del viento, que las decide el comité de regata. Es una regata abierta en la que cualquiera puede ganar. Aproveitando o contexto do acto, o director do Hotel Carlos I Silgar anunciou que o establecemento recibiu unha certificación de calidade que se basa no turismo deportivo e que está avalada pola Asociación Española do Deporte. Pero además tamén é unha aposta por Sanxenxo, porque sabemos, lo decimos sempre que nos encontramos e nos juntamos, que juntos podemos chegar muchísimo máis lejos, que podemos sacar salirnos de ese sol y de esa playa que estamos disfrutando ahora y que es tan importante para nosotros, pero con iniciativas de este tipo seguro que vamos a poder apostar por esa desestacionalización y llegar un poco más lejos como destino. Sen dúbida, un novo aliciente para que todos aqueles que gusten dos deportes náuticos visiten a vila de Sanxenxo durante calquera época do ano.